Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Tal era la convicción del salmista y es también la nuestra. Con esa necesidad nos acercamos diariamente a la palabra de Dios para encontrar luz para nuestro camino. Hoy nos detenemos en el Salmo número 79, pero antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, rogamos que nos asistas con tu Espíritu. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 79 es un lamento y una súplica por la destrucción de Jerusalén y un ruego por la intervención de Dios. Los pueblos actuaron contra Jerusalén porque Dios se lo permitió. La desobediencia siempre lleva al sufrimiento. Leamos desde el primer versículo. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves del cielo. Versículo 5. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Hemos sido motivo de destrucción y también somos motivos de burla. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Tu enojo te va a durar para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Versículo 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque has consumido a Jacob y a su morada han asolado. Si vas a hacer justicia, si vas a estar enojado, mejor enójate con otros que no te conocen, pero no con nosotros, que somos tus hijos. Esa era la súplica del pueblo. Desde el versículo 8, la súplica se profundiza. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Que vengan tus misericordias a encontrarnos. Estamos abatidos, muy abatidos. Versículo 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Un pueblo que sabe que a lo único que puede apelar es al amor, a la misericordia, al perdón de Dios. No puede apelar a su conducta, no puede apelar a sus procedimientos, no puede apelar a su fidelidad. A lo único que puede apelar es a su salvación por la gloria de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios, por la compasión de Dios. Versículo 10 dice, porque dirán las gentes dónde está su Dios. Sea notoria en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Versículo 11. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados. Devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tu alabanza. Este salmo de Asaf sigue más o menos el lineamiento de la conducta ciclotímica que Israel siempre tuvo. En primer lugar, reconocen estar siendo castigados, maltratados, despreciados por los pueblos vecinos. Reconocen también que su conducta es merecedora a tal maltrato.
pero colocan a Dios en la escena para decir que Él también lo estaba permitiendo. Y entonces, reconociendo sus pecados, apelan para que Dios termine ese espacio de justicia y proceda con ellos con misericordia, con compasión. Y así, librados y perdonados, liberados, el pueblo vuelve a alabar, vuelve a reconocerse ovejas del prado de Dios e integrantes de su pueblo, y vuelven a asumir un compromiso de alabar para siempre. ¿Por qué será que fueron así tan variables en su conducta y en sus procedimientos? ¿Por qué será que pasaron de la adoración, de la fidelidad, a la indiferencia, a la infidelidad, a la apostasía, a la rebeldía? Y cuando perseguidos, atacados, maltratados y destruidos, volvieron a clamar a Dios para que Dios intervenga nuevamente, los libere y otra vez genere en ellos alabanza y gratitud. ¿Por qué? Bueno, no los condenen tanto. Nosotros solemos hacer muy parecido. En primer lugar, tengo que decir que Dios nos creó con la libre elección. Por eso pasan las cosas que pasan. Por eso el mundo está como está. Porque Dios no obliga a todos a hacer el bien. Dios muestra el bien, pero respeta la decisión de cada uno. Lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel. Por eso pasó lo que pasó y por eso pasa lo que pasa. En nuestras elecciones no siempre elegimos acertadamente. Muchas veces elegimos erradamente, erróneamente. Y Dios vuelve a golpear la puerta de nuestro corazón para producir una invitación amable, cortés, llena de misericordia, que garantiza su gracia, que garantiza su promesa y que garantiza su intervención definitiva en nuestra vida. Amigos, tal vez nos sentimos golpeados porque nos parece que estamos en las manos de un Dios que nos abandonó. Tal vez tengamos que reconocer que no es Dios el que abandona, sino nosotros los que abandonamos a Dios. Y si pudiéramos tener esa actitud de reconocer la necesidad de volver a Dios, de mantenernos con Dios, de crecer con Dios, de caminar con Dios, entonces tendríamos fuerzas diferentes para enfrentar la vida de todos los días. Y nuestra súplica y nuestro lamento se transformará en gratitud y victoria por un Dios que de generación en generación renueva su misericordia, su paciencia y su compasión. ¿Será que podemos acercarnos a Él en este momento reconociéndonos su pueblo y ovejas de su prado? ¿Será que podemos permitir que el buen pastor pastoree nuestra vida y conduzca nuestra existencia como ovejas a buenos pastos y aguas refrescantes? Confíe en Dios. Confíe su vida a Dios y hágalo en este momento. Aprovechemos este momento para hablar con Dios a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por tus manifestaciones de amor y de compasión para con nosotros, por tu trabajo en redimirnos, por tu búsqueda incesante para salvarnos. Te pedimos perdón por nuestra fragilidad, por nuestra indiferencia, por nuestra rebeldía, por nuestra inconstancia. Y nos reconocemos tus ovejas y tu pueblo. Ayúdanos a vivir siempre siguiendo tu voluntad. Nada merecemos, pero agradecidos te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de este día. Nos reencontramos mañana. Que tenga el mejor día. Y mañana, si Dios lo permite, buscaremos seguir siendo reavivados por su palabra.